nombre es Diego Invernón, tengo 33 años, vengo de la ciudad de Rivera y soy músico. ¿Qué hay en Rivera que ahí salen tantos cantantes que vienen al agua? ¿Qué hay en Rivera? ¿Qué agua toman en Rivera? Sí, el agua es muy buena ya. Canto desde muy chiquito, desde los 8 o 9 años, vengo de una familia de músicos. Papá y el tío hace más de 40 años que tienen un dúo de canto popular, Víctor y Daniel. Daniel, ¿cómo lo recuerda de chico y sus gustos musicales? ¿Cuándo empezó a demostrar esa pasión y esa vocación por la música? Desde muy niño, porque nosotros teníamos el dúo Víctor y Daniel, era ensayo 3 veces por semana y él con su guitarrita de plástico se ponía al lado nuestro y se improvisaba un micrófono de plástico también, una sillita así, y estaba ahí, cantaba, sabía todas las canciones. Del televisor. Trabajé con Lucas Hugo siendo su guitarrista y segunda voz y a partir del 2018 por ahí arrancó mi historia como solista. ¿Qué consejo le daría ahora antes de audicionar? Que ponga el corazón, el alma en la interpretación, porque talento tiene. Tiene un montón. Vamos arriba. La música para mí es mi vida. Es realmente mi vida. Hace muchos años que trato de dedicarme a esto porque es lo que amo hacer, es lo que me llena el alma. ¿Cuándo va a salir? Ahora. Ya, vamos a ver si. A ver. Mira, ahí está la puerta. Sí.